soy la persona más adecuada para decirlo, pero ya que he estado 9 meses pudiendo compartir con ellos, yo te podría decir que están en un proceso lento, paulatino, y ojalá que sea esperanzador de recuperación de su cultura. La familia Cocama en la que yo estaba inserta ha estado siempre más cerca al salario, siempre más cerca a la civilización y con un estatus de vida que ellos tratan de lentamente también ir asimilando para su cultura, que tiene que ver justamente con la sociedad dominante en la que están inmersos. La cultura Cocama en la que yo he estado está muy cerca a la ciudad, está muy cerca a Iquitos, y por ende también están absorbiendo mucho los moldes culturales que la ciudad impone. Y bueno, personalmente yo siento un poco de nostalgia de que muchas de sus ancestrales culturas y de sus ancestrales movimientos en el tiempo y en el espacio y de la forma como ellos creían en la vida se estén perdiendo también. Un grupo de pastores del Movimiento Misionero Mundial en Perú realizaron este último fin de semana una importante visita misionera a algunas comunidades nativas de la selva. Esta visita se inició el pasado 16 de abril con la llegada a la comunidad nativa de Chayahuitas, ubicada en la zona de Balsa Puerto. Ya en el lugar, en horas de la noche, se realizó un hermoso servicio espiritual, donde con un devocional y el mensaje de la palabra de Dios se dio inicio al evento, en el cual también se inauguró un nuevo local que servirá para la evangelización del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El evangelismo creo que ha llegado a golpear fuerte. Yo soy bien sincero en eso y sé que es algo bien archiconocido, pero debe seguir conociéndose de que la cultura evangelista hoy en día está golpeando muy fuerte a la cultura Cocama de este lado del río. De todos modos, creo que yo, viniendo de una cultura dominante de la que provengo, también puedo notar de que esta cultura todavía guarda muchos vestigios de antaño, ¿no? Que uno ha venido a enamorarse de ellos, ha venido a encontrar su raíz también. Y curiosamente y paradójicamente, yo he venido a rescatarle un poco de ellos para rescatar un poco de lo mío que en mi país ya se ha perdido. Bueno, yo provengo del borde del río Bío Bío, en el sur de Chile, de las culturas araucanas, culturas que fueron muy guerreras en su momento, fueron una de las últimas culturas en Latinoamérica en resistir el golpe de los españoles, pero que lamentablemente fueron exterminadas en su totalidad. Hoy en día de los araucanos no nos queda una lengua, nos queda solamente esa poesía, ¿no? De que alguna vez fuimos indios, que nuestros ancestros estuvieron defendiendo sus tierras, estuvieron defendiendo sus bosques. Pues. Rap de la tierra se aferra a lo que me hace feliz. 20.000 años de tierra contra 400 de pavimento aquí. La ciudad no es progreso, es problema, expropiación de nuestras tierras. Y bueno, Chile lamentablemente es un país que se ha encargado sistemáticamente de eliminar a sus culturas indígenas. Así como ahorita están prácticamente liquidando a los mapuches, los pocos que quedan están en este momento encarcelados y a la distancia y con la nostalgia que me da, también un abrazo fuerte de fuerza y de esperanza para que logren sacar a todos los dirigentes que están tras las rejas en mi país. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Quien no te atrapa, el que envenena, ellos son tregua, nosotros mapuche. Y fui criado en una tribu de araucanos que me enseñaron que a la igualdad, la igualitariedad, ¿no? Entre el hombre y la mujer en las labores domésticas, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo
un hijo en una tribu Kokama, yo espero un poco de eso también. Espero que mi hijo se crezca con esa independencia, ¿no? De poder colaborar en la vida comunitaria, de poder incidir en su cultura ancestral, de que él tenga una noción de aquello, que él tenga las herramientas, no para ser a lo mejor un dirigente o simplemente que tenga la visión de poder en algún momento de su vida defender lo que en algún momento de su vida fue parte de sus raíces, ¿no? Como yo también vengo defendiendo por la vida las raíces que me vieron nacer. Bueno, yo quiero hacer dos grandes agradecimientos de esta oportunidad. El primer agradecimiento quiero hacérselo a mi hermano Aníbal, que me pudo corregir en una cosa bastante importante, que mi hijo no es un peruano, es un Kokama. Y luego quiero agradecerle al padrino de mi hijo, que me corrigió cuando yo señalé que mi hijo era el Wincho, ¿no? El último de los Kokama de nuestra tribu. Él me dijo, no es el último Kokama de la tribu, es el primer Araucama de la tribu. Él me dijo, no es el último Kokama de la tribu, es el primer Araucama de la tribu. Y suena bien Araucama, suena bonito.